Oiga. 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 ¿Estás bien? Oiga, ¿qué pasó? Oiga. Oiga, oiga, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? Dime, habla. Unos ladrones, yo pensé que eres tú y se metieron por la fuerza y tenían una pistola y tengo mucho miedo. No me dejes, Aníbal. No, te preocupes. No voy a ir a ningún lado, tranquilo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Sí, creo que las joyas fue lo más valioso que se llevaron. De milagro no me lastimaron. Es claro que el móvil fue el robo. ¿Recuerda algún otro dato que pueda servirnos para identificarlos? ¿Recuerdas algo más? Tenían pasamontañas y guantes. ¿Y cuál me pusieron la mano aquí yo? Pensé que me iban a matar. No, ya, tranquila, ya. Haremos todo lo posible por dar con esos delincuentes. Gracias. Señora, con su permiso. Lo acompaño. ¿Y si regresan, Aníbal? No. No van a volver, Olga. Se llevarán todo. Pues que tengo sus miradas aquí metidas. Bueno, ya. Tranquilízate. No pienses en eso. Pero es que si no fuera porque hubieron ruidos, Aníbal, ¿quién sabe qué me hubieran hecho? Pero por suerte no pasó. Tengo miedo, Aníbal, por favor, no me dejes. No sé. Sí, te lo pido. Ya, a ver. Olga, esta noche te quedarás conmigo así estás más tranquila, ¿te parece? No sé qué haría sin ti, Aníbal.